Buenas tardes, son muy bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de diálogo sobre bioética, filosofía y género, desde los aportes de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO, en el marco del octavo Congreso Internacional de la Red de Bioética de la UNESCO. Desde la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO, Oficina Montevideo, queremos visibilizar a través de esta mesa un amplio abanico de reflexiones de mujeres filósofas procedentes, como verán, de diversos países de nuestra región, para pensar juntas desde un contexto de crisis sanitaria, económica, política y humanitaria de proporciones enormes. Laura Belli es bioeticista, doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es también licenciada y profesora de enseñanza media y superior en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y concluyó sus estudios de maestría en salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Voy a hacerle la palabra a Laura, ella tendrá muchas cosas que decir respecto de cierta hegemonía que tuvo la concepción de una autonomía pensada en términos individualistas, conectada con un ideario liberal, y sé que ella ha teorizado precisamente en un modelo alternativo entre el polo estrictamente paternalista y el polo de una autonomía pensada en términos estrictamente individuales, a partir de la convergencia que ella viene explorando también de bioética con feminismo, a partir precisamente de la posibilidad de pensar, por ejemplo, en una ética del cuidado que ella sabrá seguramente desglosar mucho mejor que yo a partir de su intervención. Así que le damos la palabra cuando guste, Laura. Ahí está, gracias Karina. Te quiero agradecer y también a los y las organizadoras del Congreso por toda esta invitación. Estoy muy honrada de compartir mesa con Diana y con Célida y muy feliz de reencontrarme con Diana, que nos conocemos desde hace muchísimos años, hace más de 10 años, y nos volvimos a encontrar en este Congreso. Así que mucha alegría el formar parte de esta mesa de reflexión. En relación con lo que decía Karina, bueno, me gustaría empezar que quizás como haciendo el mismo recorrido que planteó Diana, pero desde una perspectiva un poco más particular, para mí el despertar de las cuestiones de género en relación con la bioética y también en relación con la filosofía, no fue desde el comienzo de mi formación. Yo tuve una formación muchísimo más relacionada con la filosofía clásica o tradicional, como bien mencionó Diana, que tiene un canon casi compuesto en su totalidad por autores varones, y en los cuales las pocas autoras mujeres se dedican casi, o sea, las que se ven, se dedican exclusivamente a cuestiones de género. Entonces está como esa separación, que es algo que también me interesaría después quizás explorar un poco, entre lo que tiene que ver con la bioética clásica, si quieren, y la bioética con perspectiva de género, que parece como no tocarse nunca, ¿no? Y entonces, bueno, durante muchísimos años, tanto en mi formación filosófica como también en mi formación en bioética y mi participación en diferentes comités de bioética y de bioética de la investigación, o sea, de bioética clínica y bioética de la investigación, faltó muchísimo la mirada, una verdadera y profunda mirada de género, especialmente para temáticas que no eran las asociadas usualmente con cuestiones de género, en temas como quizás interrupción del embarazo, en temas como violencia obstétrica. Siempre aparecía como la reflexión más asociada a las problemáticas particulares de algún grupo o una identidad subalternizada en particular. Sin embargo, en todo el resto de las cuestiones, lo que se veía, como mencionaba Karina, es, bueno, una perspectiva en general muy apoyada en la idea de la autonomía como valor principal, muy masculinizada, en el sentido de muy, si quieren, ciega a las identidades divergentes y que no compartían mismos valores o para las cuales el análisis se quedaba corto desde ese tipo de propuesta más universalista, más individualista y que no tenía en cuenta estas diferentes reflexiones. Entonces, yo creo que cuando empecé a trabajar, además en filosofía y estudios de género, lo que me aportó a todo lo que es mi reflexión y mi práctica en bioética es un cambio de modo en relación con el análisis de las diferentes problemáticas día a día, especialmente en lo que tiene que ver con mis actividades más prácticas dentro de los hospitales o de los diferentes centros de salud y mi relación con
los y las profesionales de la salud de diferentes áreas, no solamente médicos y médicas, sino también trabajadores y trabajadoras sociales, personal de enfermería, administrativos del hospital, que creo que es también una parte muy rica que en los últimos años estuvo como de alguna manera desarrollando cada vez más en los comités de bioética, como la participación de disciplinas mucho más variadas de lo que quizás era al comienzo, como mencionaba Diana, algo exclusivamente para un grupo particular de médicos y médicas que tenían interés en filosofía, y que creo que eso se ve mucho más. Y sin embargo, a pesar de como esta creciente mirada interdisciplinaria, lo que faltaba, y creo que es un gran aporte que hace el género, no solamente a la reflexión bioética, sino también a la reflexión filosófica, tiene que ver con la interseccionalidad. Tiene que ver con el considerar las diferentes circunstancias sin caer necesariamente en un relativismo total ni en un particularismo. Digo, puede ser todavía con una pretensión más de universalidad, pero mediada, estas particularidades, estas problemáticas y estas miradas de mundo de los diferentes individuos, individuas que, con los cuales compartimos, formamos parte de la sociedad. Me parece que es un aporte muy enriquecedor a la hora de llevar adelante disciplinas tan prácticas como la bioética, ¿no? Que tienen un impacto tan directo y tan real, en la vida de las personas, pero también la filosofía, incluso cuando hacemos filosofía más teórica, si se quiere, una mirada interseccional permite dar cuenta de una serie de problemáticas, pero también de una serie de respuestas que la mirada más tradicional a veces omite y deja de lado, ¿no? Siempre de manera intencional, sino muchas veces por no poder llegar a ver estos matices que me parece que enriquecen tanto la reflexión y que enriquecen tanto el diálogo. Por otro lado, que también lo que mencionaba Karina, y es uno de los temas que más me interesó, yo vengo trabajando ya desde mis estudios de doctorado como tema de investigación principal la noción de autonomía en bioética, y en los últimos años, esta revisión de la noción clásica de autonomía, de sus orígenes, de su formación, de por qué tuvo el impacto que tuvo y sigue siendo aún hoy, creo que en gran parte del mundo, no solamente en nuestra región, uno de los conceptos claves, uno de los valores claves y diríamos hasta principales en el quehacer bioético, es hoy cuestionada por los feminismos, es cuestionado los feminismos desde por lo menos la década del 80, terminando la década del 80, la década del 90, en el campo de la bioética, antes en el campo de la filosofía feminista, pero esta visión de autonomía absolutamente individualista, que considera, y de un tinte absolutamente racional, que considera al sujeto, porque además es un sujeto masculino, este sujeto ideal de toma de decisiones en salud, un sujeto en el cual no participan las emociones y si las emociones participan, obstaculizan de alguna manera la decisión, que desconoce la red de contención de afectos, de cuestiones económicas o sociales que atraviesa ese sujeto, ¿sí? No logra dar cuenta de las verdaderas problemáticas de quienes se enfrentan a dilemas o problemas bioéticos en la práctica diaria. Entonces, esta noción de autonomía, por más que sea muy interesante en términos del impacto que tuvo en redefinir una práctica médica, diríamos casi absolutamente paternalista, hacia una práctica médica en la cual los y las pacientes tienen muchísimo más poder de decisión sobre sus vidas, su futuro, sus tratamientos, donde se puede pensar ya en decisiones compartidas, sin embargo, sigue teniendo la limitación de que no considera a estas personas dentro de su entorno, dentro de su tiempo, dentro de su realidad y en relación con especialmente sus vínculos y sus lazos. Las decisiones en salud no se toman, y esto se ha aprendido a lo largo de los años, las decisiones en salud muy pocas veces, diría contadas con los dedos de la mano, se toman entre profesional-paciente en un ambiente cerrado donde nada más interviene. Los equipos de salud tienen una participación central. No podemos hablar, creo, hoy de relación médico-paciente, mucho menos así en masculino, pero tenemos que hablar en realidad de equipo de salud. Incluso en las consultas privadas se pasa por personal administrativo. Y el paciente o la paciente nunca está solo ni sola.
están sus familiares, están sus amigos, está su contexto, está el lugar que ocupa en la sociedad, pero también está su realidad socioeconómica, también están sus creencias. Creo que esto también es muy importante pensarlo hoy en relación con las vacunas y muchísimas resistencias, por ejemplo, que hay a la vacunación en algunos grupos particulares y preguntarse, bueno, ¿por qué existen estos rechazos? ¿Por qué existen estos miedos? ¿Qué es lo que entra en juego ahí? Y pensando solamente en una idea de un sujeto racional que toma decisiones como libre de la emocionalidad, de sus experiencias, de su historia, de su contexto, no logramos tener respuestas o tenemos respuestas muy simplistas que no nos logran, o sea, no nos permiten dar cuenta de la profundidad de estas cuestiones y cómo, de alguna manera, trabajarlas de una manera más justa para todos y todos. Entonces, volviendo al tema de la autonomía, me resultó, cuando empecé a trabajar en estudios de género, me resultó muy interesante la propuesta de los feminismos acerca de una idea de autonomía relacional. No tanto en términos de abandono de la idea clásica de autonomía, es decir, no una idea de abandono de la autonomía como un valor central, que es algo que los feminismos siguen reivindicando, la necesidad de la autonomía, especialmente con la historia de las mujeres y otras identidades subalternizadas, a quienes se les ha negado derechos a lo largo de la historia, derechos civiles, derechos comerciales, derechos políticos. Y entonces la idea de poder tomar decisiones sobre las propias vidas es algo que se sigue defendiendo, pero sí el pensar esta autonomía no en términos de individualismo, sino de una manera muchísimo más ligada a lo que son las prácticas feministas, que son prácticas de construcción colectiva, que son prácticas, y especialmente en nuestra región, que es una región en la cual los feminismos no son feminismos académicos o no nacen como feminismos académicos, por más que existen los feminismos académicos, pero son feminismos militantes, políticos, con un gran impacto siempre en los debates sociales. No son feminismos de la biblioteca para adentro o de journal o revista especializada, sino que incluso quienes hacemos filosofía desde una perspectiva académica, y filosofía feminista desde una perspectiva académica, también tenemos participación en los debates públicos, también comunicamos para afuera de nuestra comunidad cuáles son las temáticas que se están debatiendo, y me parece que eso es algo muy interesante dentro de nuestra región en relación con feminismos, si quieren, de sajones o como se dice, de otras regiones, europeos, norteamericanos. Entonces, esta idea de autonomía relacional aplicada a la bioética, una autonomía atenta a todas estas cuestiones relacionadas con interseccionalidad, atenta al rol que tiene la comunidad, la construcción colectiva, pero también atenta a cuestiones que tienen que ver con la necesidad de repensar las bases mismas de la bioética tradicional, ¿sí? No es solamente aplicar una mirada de género, y creo que acá está el valor principal. No se trata solo de aplicar una mirada de género al modo en el cual ya se vienen trabajando los problemas o las problemáticas, sino que se trata de repensar las bases mismas de la bioética de modo tal que logren dar cuenta de las problemáticas y las necesidades de todos las y las sujetos y les sujetes que forman parte de las cuestiones en salud. Y creo que verdaderamente ese es uno de los aportes más interesantes o los cruces más interesantes que se está dando hoy entre filosofía, género y bioética, que es justamente esta idea de revisar los sesgos androcéntricos, revisar los sesgos europeocéntricos, pensar en los diferentes grupos minoritarios y tratar de dar cuenta de una realidad que es quizás mucho más compleja de cómo se la ha, como se dice, visto hasta el momento, en un ideal de sujeto autónomo, racional, libre de emociones, libre de cualquier conflicto económico, social, libre de su historia, libre del lugar que ocupa y el tiempo que ocupa, hacia una bioética mucho más situada, ¿sí? Y atenta a todas estas cuestiones. Me parece que los movimientos identitarios, no solamente los feminismos, sino también los movimientos identitarios, y cuando hablo de feminismos transinclusivos, hablo de feminismos que apoyan todas las identidades, las diversidades de las identidades, feminismos que no solamente se trata de mujeres, sino también de identidades subalternizadas que rompen con esta idea de
el arquetipo ideal del que hablaba Diana, del hombre del Vitruvio, que tanto ha guiado como de alguna manera la investigación en filosofía, en salud claramente, y también en bioética. Entonces me parece que este aporte de los feminismos, el pensar también que la bioética es política, en términos no partidarios, sino en términos del impacto que tiene en la vida de la gente, y que no se puede pensar una bioética puramente teórica, porque se estaría perdiendo la parte más interesante de esto, y en pensar en una bioética práctica implica pensar en los y las sujetos de los cuales estamos hablando, y creo que ahí los aportes de los feminismos y de las teorías de género hacen de este campo disciplinar un campo muchísimo más rico de lo que se viene trabajando desde sus inicios.